chicos, bienvenidos a este nuevo MacTV, un MacTV donde nuestro amigo Dani ha ido a las homonidos, las homínidos en Barcelona y nos ha traído, porque era exclusivo para los participantes, el Pequeños Grandes Reinos, un juego entonces que no está a la venta aún. Creo que no. Cuando lo regalaron, seguro que no. No lo tenían ni los del Kickstarter. Pues pronto lo tendréis. Pequeños Grandes Reinos, un juego de Scott Almes, de 2 a 5 jugadores, más de 12 años, 30 minutos. Vale, muy bien. Editado por Homolodicus de Vir. Hasta que no sepa exactamente, yo lo diré así. Homolodicus de Vir. Si pone Homolodicus, es Homolodicus. Sí, lo pone aquí, pero es de Vir. Bueno, es igual. Bueno. Vamos para allá. Esto es para el vídeo, para saber. Aquí. Vale. Sí, que no hay luz. No hay luz. Nada de grillo. Es súper rápido. Es un juego 4X, que yo me he enterado hace poco que es 4X. Es el Explore, Expand, Exploit, Exterminate. ¿Vale? Es un juego de... Bueno. Vale, 4X. Los pros sabréis de qué va, ¿vale? Sí, los pros. Como ya veis, es un juego de un poco de reinos, pequeños reinos. Ya veis cómo son los tableros, de grandes. Y cada uno empezamos con... Hemos hecho un setup para tres. Vale. ¿Vale? Cada uno empezamos con un mini reino, un pequeño gran reino. ¿Hay una regla especial para dos que has puesto tres? Ah, vale. Sí, okay. La cuento luego en 20 segundos, es muy rápida, pero para el juego no. No tenemos tiempo. Sí, sí que hay tiempo. Tira. ¿Vale? Cada uno tiene su tarjetilla. Sí. Una raza. Vale, yo soy humano. Cada raza tiene unos niveles de magia, cada magia una habilidad. Vale. ¿Vale? Y tres recursos, mineral, magia y comida. Sí. Con esto vamos a hacer acciones... Vale. Y nos vamos a conquistar tierras, producir recursos, pelearnos unos con otros, ¿vale? Vale. Expand, exploit, vale. Exterminate. Explore. Muy bien. ¿Vale? ¿Cómo funciona? Primer jugador, tenemos estas seis acciones disponibles. Vale. Tú vas a coger un escudito y vas a hacer una de estas seis acciones que ahora contaremos. Vale. Y la vas a resolver. Vale. Una vez hagas esto, el siguiente jugador puede decidir si copiar esa acción... O producir recursos. Vale. Cuando él decida y haga, el siguiente jugador hará lo mismo. O hace la acción o coge recursos. Vale. De una manera que le contaré. Luego se pasaría esto al siguiente jugador. El siguiente jugador elegiría una de las acciones disponibles. Supongamos que tú has hecho esta. Sí. Voy a enseñar solo la carta, la pequeña carta de acción, para que la gente lo vea. Vale, son todas las acciones disponibles. Entonces, a tres jugadores... Habrá acciones libres, o sea, digo... Tú has hecho una, entonces ahora el segundo jugador, después de haber copiado o cogido recursos, el siguiente jugador coge otro escudito y elige una de las libres. Vale. Por ejemplo, esta. Vale. La ejecuta, entonces en este caso yo decido si copiarla o producir, tú decides si copiarla o producir. Vale. Luego yo, otro escudito, ¿vale? Y vamos haciendo acciones de esta manera. En el momento en que están los cinco escudos puestos, al jugador que le toque elegir acción... Vacía los escudos y los vuelve a tener todas disponibles. Vale, de acuerdo. Vale. Y así se va haciendo. Vale. ¿Vale? ¿Qué podemos hacer? Acciones, ya, son seis, muy fácil. Patrullar. Escoger, bueno, si nos fijamos en los reinos que tenemos, hay varias regiones. Vale, ya lo enseño aquí. Lo enseño y cuento un poquito el tipo de región. Como veis, hay montañas rojas, que son las que producen mineral. Vale. Bosques verdes, que son las que producen magia, y campos amarillos, que son las que producen comida. Vale. Aparte, atrás, ¿no? O lo contamos ahora, que hay dos caras. Sí, hay dos caras. Cuando tú eliges al azar una raza y te dan una tarjeta de reino, y luego tú eliges con qué cara quieres jugar. Vale. Aparte de esto, hay unas montañas y agua que no se puede cruzar. Ah, vale. Unas... ¿Sabes? De aquí a aquí no puedo ir. Exacto. Tengo que ir en diagonal. Y si enseño esta, vemos que en medio hay una zona donde hay una ciudad. Vale. Que de ahí no se sacan recursos, pero dará puntos extras por tener control de esa región. Vale. Y luego hay unas minas que ya contaremos. Vale. Total, la acción patrullar significa coger un tío de los tuyos. Empezamos con dos tíos cada uno. Vale. ¿Okay? Y moverlo a una región adyacente. Vale. Esto es patrullar. Hay normas de movimiento. Que es que no puedes ir a una región donde ya haya dos meeples, ¿vale? No puede, vale. Okay. Sean del mismo tío, sean dos del tío que están en alianzas, que ya veremos.
Siguiente acción, explorar. Explorar es saltar de tu tarjetita a la tarjetita de otro jugador, de una región adyacente por los laterales a otra región adyacente por los laterales de otro jugador. Vale. O sea que aquí puedo ir, pero sí. Por ejemplo, si yo quiero venir a tu... aquí, por ejemplo, si tú pudieras, no podría porque hay tres. Porque hay... Pues sí, sería el tercero porque hay dos. Sí, pues porque este sería el tercero. Exacto. No, no se puede. Si yo estuviera aquí, por ejemplo, a este momento no podría venir aquí. No, este, vale. Esta acción dentro de la misma región es patrullar, uh-huh. Pero ahora estábamos hablando de explorar, que es saltar de sí, región sí. Por vale. El lado, pudiendo entrar por cualquier lado de... De cualquier carta, ¿eh? Sí, y por cualquier lado, ¿vale? Vale. ¿Qué más podemos hacer? Construir. Uh-huh. Es construir la torre. La torre tiene 6 fases. Pues hago la acción de construir. Ahora haremos un turno muy rapidito, ¿vale? O la acción de construir, gasto minerales para construir una fase. ¿Cuántos? Un mineral para la primera fase. Vale. Ya lo pone, ¿eh? Aquí, aquí son los minerales que hay sí. Que gastar. Vale. Si yo estuviera en esta situación y quisiera construir de nuevo, debería de gastar dos minerales, para subir un... Vale. Aquí en la ficha está el contador. Contadores de minerales, magia y comida. Vale. Cuando estoy aquí, sí, se ve, ¿no? Cuando estoy aquí 5, pues si decido subir aquí me cuesta 3 minerales. De 5 y pongo mi contador. Y pasados. Vale. Vale. Eso es construir. Investigar es lo mismo. En lugar de construir la torre, vamos a subir nuestro nivel de magia de nuestra raza. Gastando magia como pago. Para subir a nivel 1, gastamos 1 de magia. Vale. Para subir de nivel 1 a nivel 2, gastamos 2 de magia. Vale. Y cada raza tiene sus historias relacionadas que te dan valor a guerra, te permiten recoger más recursos, te permiten hacer truquitos. Vale. Para que sea... Sí, cada vez que sube de un nivel tienes una habilidad. Una habilidad. ¿No? Y son acumulativas. Y la 5 es... Ah, bueno, la 5... Es final de partida. Es final de partida. Ahora, ahora lo contamos. Las habilidades son acumulativas. Si yo estoy a nivel 3, tengo la de nivel 3, la de nivel 2 y la de nivel 1 activas. Sí, claro. ¿Vale? Necesito... Vale. ¿Qué más? Expandir. Expandir es coger más tíos de la reserva, porque ahora no lo veis en la cámara, pero cada uno tiene 7 tíos. 2... en el tablero y 5 en la reserva. Expandir es coger un tío de la reserva y meterlo en el tablero. ¿Meter dónde? ¿En tu tablero o en el tablero de cualquier? En una región donde tengas un tío de tu facción. Vale, si por ejemplo... ¿De qué color soy yo? Ah, de naranja, vale. Si yo por ejemplo estoy aquí, en el Shekerol, el David, puedo venir... Bueno, aquí no porque seremos 3, pero puedo venir al bosque aquí. No, has de ir donde tienes un tío. ¿A dónde tengo? No, adyacente a lo que no, tengo. A no vale. Ser que una raza tuya tenga una habilidad que te permita. Sí, que te lo permita, vale, vale. Y tampoco podrías venir aquí. No, porque somos 3. Porque ya hay 2 en esa región. Vale, ok. ¿Vale? ¿Qué cuesta? Pues si vas a meter tu tercer tío en juego, sí. Te cuesta 3 comidas. Si vas a meter tu cuarto tío en juego, 4. Te cuesta 4, 5, 6 sí. Y hasta 7 cuando metas el séptimo tío. 7. ¿Cierto? Sí. Vale. Si hubiera 8, 8. Sí, pero no hay. No si hay. Hubiera 100, 100, pero tampoco hay. Vale. ¿Vale? ¿Y si hubiera 1000? Ah, tira, que luego te quejas del tiempo. Última acción, comerciar. Puedes cambiar tantos recursos de un tipo por tantos de otro tipo. Vale. Pero siempre el mismo, sí, ¿vale? De uno por uno, ¿eh? Sí. Vale. Como de uno por uno. No, sí, digo, de relación 1-1. Sí, una relación 1-1. Vale. ¿Vale? Con esto iremos jugando hasta que se termine la partida. Vale. ¿Qué puede hacer que se termine la partida? Cuando un jugador pone en juego su séptimo tío... Vale. Cuando un si hay mil. Si hay mil. Cuando un jugador llega al nivel máximo de la torre, que en este vale. Caso es 6, si hay 1000 también sería 1000. Pero no solo hay 6. O cuando un jugador llega a su nivel máximo de magia, que es 5. Vale. ¿Vale? Si hubiera 1000. 1000. Ya está. Cuando esto sucede, se acaba la partida. No, se tienen que volver. Se tienen que acabar los escuditos. Imagínate que esto sucede en esta situación. Ah, vale, vale. Tú has tienes hecho que acabar. La vale, acción vale. De construir. Sí. Estabas a este nivel. Construyes. Construyes. Pagas seis minerales. 6 minerales. Y es una de las condiciones de final. Vale. Pero... En este momento todo el mundo lo sabe y se acabará la partida cuando los 5 escudos estén metidos en vale, la tarjeta vale. De acción. Vale. Una vez se termine esto. Se acaba y se recuenta. Vale. Queda puntos. Da un punto... ¿Qué? Si me puedo permitir una pequeña... Sí. Pero rápido que se nos sí, va rápido. Las guerras. Sí. Dale, lo cuento después de la puntuación. Queda puntos.
Es que me desconcentras. Vete, vete. Vale. Dará un punto cada tío que tengamos en juego. Vale. Un punto o dos puntos si controlamos una región con una ciudad solos. Vale. O un punto si la controlamos compartida con otro jugador. Vale. Vale. Dará tantos puntos como nos dé el quinto nivel de magia. El quinto nivel de magia siempre da puntos por algo. Por ejemplo, lo mío, por cada recurso del que tengas más de 3 unidades, gana un punto. Un punto. También si, vamos... si tengo 1000, sería 1000 por 3. 1000, claro. 1000 dividido por 3. ¿Qué? No, es igual. No, mira. Si tuvieras 1000, ¿qué ganarías? Cuenta. Pues 300. ¿300 puntos? Sí. Vale. Pues he ganado. También contarías los puntos de tu nivel. Si has llegado a nivel 3, pues 3 puntos. 3 puntitos. ¿Vale? Y creo que no me... los puntos del nivel de torre donde hayas llegado. Es que me despistas y ya no sé lo que he dicho y lo que no. Vale. ¿Vale? Las guerras. Claro. Por ejemplo, yo hago explorar y vengo aquí. Vale. Estamos... No he contado lo de recoger recursos, que también lo contaré después de la guerra. Sí. Vale, hay guerra. Luego cuentas el inicio. Como luego cuentas el setup. Vale. Hay guerra. Tú coges un dado, yo cojo un dado. Vale. En este momento vamos a tener que marcar en secreto mano, ¿eh? Sí. El valor de nuestro poder de guerra. Que hay diferentes valores, pero... Hay del 1 al 11. El valor de guerra está en la carta. Sí. En cada carta. Abajo, para la guerra, pone... Para la guerra, ¿vale? Es lo que podéis gastar como puntos. Además, hay habilidades que te dan valor a la guerra. Sí, claro. ¿Vale? Por ejemplo, yo cuando, si eres orco, a nivel 3 de magia tienes más 1 a tu valor de guerra. Vale. Yo podría decir no gastar recursos y ya de base tengo valor 1. Vale, vale. ¿Vale? Ahora, yo tengo que poner mi valor de guerra en habilidades más en recursos. Sea como sea, si pongo valor tendré que pagar recursos hasta poder llegar a mi valor de guerra. Vale. Entonces, luego se desvela. Sí, vamos a hacer guerra. Va, no, es igual. Bueno, tienes 1000 recursos. Sí, yo tengo 1000 recursos y, por ejemplo, gasto todo esto. Bueno, primero colocamos sin gastar, ¿vale? Vale. Es que luego nos enteran, Estefan. Vale, vale, vale. Va, coloca un valor de guerra tuyo, nos vamos a pelear. Yo voy a colocar vale, el mío. Pues... Vale. Vale. Voy a poner este, vale. Desvelamos. 2. Yo he puesto un 3, he ganado. Vale. Tú has de pagar tus 2. He pagado mis 2, que son la magia. Exacto. Se y va. Yo tengo que pagar mi 3. Pago 2 de magia... Y uno que ya me da mi habilidad. Que ah, claro, vale. He ganado. Ahora has ganado, entonces... Tu tío se vuelve a la reserva. Se va a la reserva, tienes vale. Que volver a expandir si lo quieres volver a entrar. Ahora yo gasto, me he equivocado, gasto 3. ¿Vale? Pagas recursos. Pago un recurso, bueno, los 2 de magia y sí. Un recurso de piedra. Vale, sí. ¿Qué pasa? 3-3. Gano el defensor. O sea, tú. Sí. Vale. Vale. Ahora ya no quiero hacer guerra. Y pongo... Pues la banderita de rindes. La banderita de me rindo. En este caso, te he ganado. Sí. ¿Vale? Es como un 0. Tú no vale. Pagas recursos. Pero no pago recursos. Exacto. Pero se puede dar el caso en que yo, en secreto, también ponga banderita de, vale. De paz. En ese caso, no gana el defensor. Simplemente, los dos queremos paz y hay alianza. Vale, somos amigos. Sí, nos quedamos los dos en la región. Vale. Y los dos sacaremos partido de esta región. Vale. Vale. En este caso, en el momento en que yo quizás haga una acción de explorar, me venga aquí, ¿vale? Este no está aquí. Sí. Y hay otro conflicto, volvemos a hacerlo de esto. Si sacamos 2 banderitas, seguimos en alianza. Pero si uno de los dos pega, ¿sí? Se resuelve esa guerra y se rompen las alianzas. Entonces vale, se van a resolver todas las otras guerras donde vale, estemos vale. Compartiendo territorio. Muy bien. ¿Cómo se recogen recursos? Claro, porque ¿a qué sirve que vayamos a pegar hostias ahí? Sí. Hemos dicho que se recogen recursos cuando no es tu turno y tienes que decidir si copiar la acción del jugador activo o recoger recursos. Sí, por ejemplo, tú dices, vale, yo patrullo, vale, muy bien, tú patrullas y yo digo, pues a mí no me interesa patrullar, entonces recolecto una magia, una de magia, recolecto una y dos de piedra y no tengo, sí tengo uno aquí y uno de comida. Exacto. En este caso, si estuvieras así, no recolectarías 3 de piedra, no, recolectas 2. 1 por región. Es por región, ¿eh? Sí. ¿Vale? Vale. Y ya está, básicamente esto es la recolección. Vale, ahora el setup. El setup para 2 jugadores. Ah, vale. El setup vale. Para 2 jugadores es como el de 3, lo único que en una casilla
sí. Dummy, sí. Así se ponen de jugadores que no jueguen, cualquier color, un tío en cada región. Ah, en cada región de... Sí. Ah, de una... O sea, de una tenemos, tarjeta aleatoria que... Vale, tenemos los dos y esto. Y una, un vale. reino perdido allí que está con vale. gente que no conocemos. Si vale. yo me muevo y entro a pelearme aquí, sí. yo hago mi valor de guerra y el otro jugador paga los recursos del tío que no es suyo. Ah, vale. Como si fuera... Como si me hubieras atacado tuyo, a mí. Sí. Vale, vale. Entonces tienes la oportunidad de, sí. de pegarme a un tío mío, pero si te vale. rindes, pues yo con uno pues ya iré conquistando tierras. Vale. Vale. Ok. Luego hay las minas, que creo que tú tenías una. Sí, yo tengo una. Este territorio es una mina. Cuando un jugador entra en este territorio, sí. entra volcado. Así. Sí, representa que está explorando la mina. Vale. Esto le permite que en cualquier momento que recoja recursos, puede recoger el recurso que quiera de la mina. Ah, es como un comodín. Es como un territorio comodín a la hora de recoger. ¿Y para salir de la mina? Para salir con una acción de patrullar, sí. puedes poner el tío de pie. Vale. Y, luego y lo de esta manera ya no está en la mina, por lo tanto no tiene el bonus no, de recolecta. No recolecta, vale. Y lo podrás mover a partir de entonces. Vale. Final de la partida, cualquier tío que quede en la mina de pie o tumbado da 0 puntos. Vale. Se ha perdido. Se ha perdido en la mina. Sí, y ya está, creo que no me dejo nada. Un poquito muy bien, bueno, lo que hay que decir es que hay muchas, muchas razas. Hay 13 razas. 13 razas, que 13 razas con cada uno sus poderes especiales. O sea que cada partida... es distinta. Ya hay que reconocer. He sacado las dos cámaras, ahora no vas a enseñar nada. Entonces sí, hay muchas variedad dentro de las partidas. También hay que decir que es el único juego donde el token del primer jugador es más grande que cualquier otra ficha del juego, ¿no? Porque casi es más grande que una... Todo es tiny menos el... Menos el first player. Muy bien, bueno, esto era Pequeños Grandes Reinos, un juego de Scott Almes, editado por Homo Ludicus de Viraora, 2 a 5 jugadores, más de 12 años, 30 minutos, a punto de salir para la gente de Kickstarter y luego para las tiendas, supongo. Vale, pues nada, gracias Dani por haberlo explicado. Ahora es de noche y no sé un carajo. No te las gastas en luces. Ya, bueno. No, porque si no es feo. Nosotros, como siempre, nos vemos en las redes sociales, en la web, en el chat, en el foro, donde queráis. ¿Y qué tengo que decir más? Nada, porque no nos, ya casi no nos ven. Ahora vas haciendo un fundido negro. No, un fundido negro, no, me lo hace el cielo, el fundido negro. Mira, un Batman, ¿cómo se llama? Un murciélago. ¡Qué miedo! Ya está. Bueno, amigos lúdicos, mientras tanto, a jugar. Adiós.